that far enough? Is that far enough? Or... Yeah. Is it just this one? Yeah. Yeah, yeah. It's even easier for me, so I could talk to like one audience. Okay, cool. Because like when I'm trying to figure that shit out. Yeah, let's just do that. Because I think that helps for me to edit these into like 1 minute things in the future, just like that again. Yeah, yeah. That's what I was telling him, because he was talking about the DVDs. I told him, what if we just speed them all up? And Like 10 minutes, 30 minutes or something. So this one? It's this one. Right here. Is the audio on? All right. Yeah, he said we're only using this one though. Yeah, don't worry about it. Okay, buenas tardes. Otra vez, la semana pasada no hicimos un show porque los amigos fueron del estado y fueron a visitar familiares. Pero aquí ya regresamos, otro viernes, y estoy chequeando a ver la pintura, hay que moverla más, voy a dibujar, igual algo relacionado a la noche de las brujas, buscando un color más o menos oscuro para mí. Okay, no le puse todo el color aquí, como para cubrirlo, pero es que ahorita estamos medio cortos de tiempo otra vez. Últimamente esto se está avanzando rápido y entonces el tiempo está traicionando, por decir. Como hoy, ya empecé a pintar en mis calcetines. Algo nuevo para sentirme más cómodo.
phone. Rápido. Este sí ya me gustó. Uno negro con un punto anaranjado. A veces no los compro y no chequeo cómo se llaman las tapas que me pongo. Este como que está muy duro, está muy tieso. Demasiado presión. Que se vea como que está mezclado un poco de azul. Como que sí voy a ocupar subirme encima. No sé si se acuerdan, pero el último episodio nos vino a ayudar la muchacha, mi amiga, la Evelyn, a hacer el dibujo de la calabaza. Está agarrando forma.
cuando trabajo me gusta trabajar un poquito de cada lado la misma vez. Ahorita le puse al ojo, en la nariz. Digamos que me gusta avanzar. Como brincamos una semana entera sin hacer el show, hoy sí vine con ganas. No sé si escucharon, dice que ahorita que estaba mirando del huracán ahí en México. Ahí que sí que va a pegar bien feo. Ojalá que los que me estén mirando desde allá, que en caso de que se ponga feo. Porque dicen que esa tormenta o huracán, lo que sea, es uno de los más fuertes que han visto en la historia. Entonces sí se escucha feo, hay que tener precaución. Ahí sí tiene familia en esas partes del mundo. Hay que llamarles y decirles que tengan mucho cuidado y que busquen un lugar. Hay que llamar a sus familiares. Porque sí, va a sentirse bien feo andar ahí adentro de toda esa lluvia, viento. Yo nunca he estado en un huracán, por decir, pero sí me imagino que está feo. Pues si viven ahí, ya saben, les deseo que no les pase nada malo. Porque me siguen mirando en el show. No es cierto. Además que no. Que se cuiden.
Igual leí algo que decía que aquí en Los Ángeles como que quiere temblar en los próximos 2 años. Imagínense, ¿dónde voy a agarrar? Okay, esa parte no va. A ver, sale de acá para allá. Sí. Claro que para esto sí usé una referencia. Referencia me nomás como una idea y de ahí saco más bien propias ideas. Menos se está acabando la cinta. Menos cuando se pone bueno. Ok, vamos a chequear si este trozo no quiere servir. ¿Cuál es eso? No. Bueno, ya si no sirve ese, vamos a ver este otro. Chequeando el piso, tire pintura. El azul no se ve en esta pantalla. No quiero que sí, que no quiere funcionar para nada.
Los azules nos están traicionando. La pantalla se ve de ese color. Oh, es por el brillo. Pensé que le estaba poniendo otro color. Acá en la pantalla, ustedes no lo ven, pero como que le está pegando la luz muy fuerte, se ve todo blanco. Pero no, no más engaño. Que sigue. Que le van a hacer los dientes, ¿ves? Como les dije, que sí usé referencias al hacer este dibujo, y después de ahí le agregué mis propias ideas. Ya saben, todo está en venta. Bueno, mientras que dure, porque antes lo que hago es pinto sobre de la semana pasada. Thank you.
El hombre lobo. El hombre lobo de Bo Heights. A ver si queda un poco de blanco para ponerle. Fuerte. Se seca. Por lo mientras le vamos a cambiar lo de atrás. Con razón se pintó la semana pasada. Chequeando nomás. No haga desastre en el estudio. Thank you.
Vamos a usar la hoja también para que no se salga la pintura. Yeah, se pegó un rato. Seguirle acá. Ahora sí, este ya se puso bueno también. Ya van dos que se llevan. ¿Cómo se ve? No se mira bien. Sí. No quiere, no quiere. Ah, ese chorreo. Bueno, ahorita lo vamos a dejar. Entonces.
algo para que se mire más o menos. Tipo castillo o algo así. Una ciudad. Empezando a doler los pies. Está muy duro el piso. No le pongo más rojo, no lo voy a arruinar ahí. Acuérdense que nomás es un dibujo, ¿no?, relacionado al Halloween o la noche de las brujas. No, mi intención no es demostrar sangre, ¿no?, cosas feas. No me sale. ¿Qué exactamente quiero hacer con el ojo? Pero lo sigo dejando hasta el último. ¿Le hago algo o nada? Ok, voy a terminar acá. Aquí como que lo veo. Ok, hombre lobo, ¿qué más falta?
Ah, yes, heaven. Oh, ok, ahí está. Ya se ve más enojado. Ok, ahí está, como ven. Thank you.
de ojos, siempre de otros problemas hoy. A ver a qué hora son. No se nos acaba el tiempo. No, ya. La verdad. Hoy yo tenía pereza, flojera. Pero sí. Para que resalte más un poco de amarillo. Time. Okay. Gracias por ver. Y hasta la próxima.
train, freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell them what train I'm on. They won't know where I've gone. When I die, just bury me deep down at the end of Old Chestnut Street. Lay rocks by my head and feet. Tell them I've gone to sleep. You're watching Drum Music. If you're a musician and you'd like to appear on the Drum Music program, please send an email to beta@gr3d.com. A young man come walking down the street, smiling at all the pretty girls that he'd see. And an old man said, Jack, don't waste your time on pretty little girls from North Carolina. Well, young Jack never took no advice, never heard the old man's word not twice. Met a pretty little girl in the month of June. Said, little miss, will you be my bride soon? Well, that pretty little girl from North Carolina took everything from poor Jack but his mind. When a man got nothing but his soul, well, he'll sell it mighty quick to the man below. Well, that night, Jack loaded up the gun, shot that missy down, away Jack run. Tried to run real quick, but run too slow. Yeah, they overtook poor Jack in Jericho. And he just cried, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 ho, ho, whoa, 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 whoa. That pretty little girl from North Carolina. Well, that judge sat way up in his chair, looking down with his big judge-like stare. He say, boy, you will pay for your crime, for that pretty little girl from North Carolina. And Jack just cried, whoa, 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 whoa. That pretty little girl from North Carolina. Well, that day they raise the gallows high.